Saludos, locones y locones, yo soy el Locón Gamer, bienvenido a este canal que siempre va a tratar de ser lo más imparcial posible. Hoy les traigo este tema, esta sección llamado Lo que Nadie Dice, y hoy vamos a hablar de Rockstar Games. Vamos a decir lo que nadie dice de Rockstar Games. Pues bien, dejando todo claro, vamos al mambo, vamos allá. Muy bien, vamos a empezar con esta sección llamada Lo que Nadie Dice. Y hoy le toca el turno a Rockstar Games. Pues bien, todo el mundo sabe que Rockstar Games es una compañía con mucho renombre, es una compañía muy conocida, es una desarrolladora, mejor dicho, de mucho prestigio. Tiene una de las sagas más vendidas en la historia del mundo de los videojuegos, que es la saga GTA, como yo le llamo, Grand Theft Auto. Pues bien, esta desarrolladora siempre hace videojuegos grandiosos y videojuegos diferentes, aunque se basa un poco más en los videojuegos, ya saben, shooter en tercera persona. Ha hecho videojuegos totalmente diferentes, pero su línea es esta, ya saben, videojuegos así como shooter en tercera persona, aunque ha hecho de todo en su tiempo atrás, pero estamos hablando de las Rockstar Games de ahora. Ha creado videojuegos excelentes como Max Payne, Max Payne 3, que lo disfruté muchísimo. Ya saben, los GTA, también hizo Leonor, ya saben, este videojuego también. Estamos hablando de Rockstar Games en general. Ya saben que hay divisiones, Vancouver, no sé qué. Ya saben que hay otras Rockstar o del norte. Ya saben, hay algunas sucursales diferentes en todo el mundo, en parte de Estados Unidos. Muy bien, he disfrutado mucho de sus videojuegos. La verdad, son increíbles. Sus videojuegos siempre son punteros. Son un antes y un después cuando se hace un videojuego. Son los mejores haciendo videojuegos sandbox. No hay nadie haciendo videojuegos sandbox como esta compañía. Nadie se le acerca. Realmente es la número uno. Han intentado, Ubisoft intentó, Activision intentó una vez también seguirle los pasos, pero nunca han podido con la fórmula, no han podido con esta compañía y con su videojuego estrella GTA, Grand Theft Auto. Entonces, es una compañía que tiene un listón muy alto, tiene un listón, la verdad, ejemplar. Todo el mundo habla bien de ella, es una compañía que tiene poca cosa que pisarle, es una compañía sobrevalorada en algunos aspectos. A veces se sobrevalora porque ha metido la pata algunas veces. Con Eleanor metió la pata, era un gran videojuego, pero el videojuego, la verdad, desperdiciaron una gran ciudad, aunque no es, ya saben, la misma de GTA, pero pertenece al grupo de Rockstar Games. Ha tenido sus desaciertos, como la saga Mining Club, esta saga de vehículos, ya saben, de conducción, que un tiempo pasó un poquito, pero no le fue muy bien. ¿Qué pasa con Rockstar Games? Todo el mundo escucha alabanza, alabanza, que es una compañía grandiosa, lo he dicho. No se puede negar que Rockstar Games es una gran desarrolladora, una de las grandes de esta industria del mundo de los videojuegos. Y siempre innova y siempre pone un estandarte en cuanto a videojuegos sandbox. Es la que le aplica más detalles. El detalle más tonto es sus videojuegos como GTA o insignificante. Lo aplica, le aplica tantas cosas que uno ni se lo puede imaginar todo lo que hacen. Todos esos detalles, más allá, ya saben, de lo típico del sandbox, sino que sus videojuegos tienen mucho detalle. Se parecen a esto de Naughty Dog en los detalles. Siempre encuentras muchos detalles en sus videojuegos de GTA y otros videojuegos. Pero ¿qué pasa, locones? Todo no es color de rosa. Es una compañía, la verdad, desde mi punto de vista, como ya lo he dicho, es una compañía grandiosa, pero tiene sus cosas malas, cosas que no se dicen o nadie dice, pero la van a escuchar aquí en el Locón Gamer. Siempre se dice, ya saben lo de la traducción, que la verdad, sí, como una compañía que vende millones, muchos millones, ha vendido no sé cuánto, más de 50 millones o más, no recuerdo la cifra exactamente ahora, de GTA. Tiene una de las sagas más vendidas de la historia y nunca traduce un videojuego. Nunca traduce un videojuego. Sus videojuegos casi no lo traducen o no lo traducen. Estaba investigando sobre sus videojuegos, pero no lo traducen. Hay muchos que dicen, no, porque eso le quita la inmersión al videojuego, que no se escucha igual,
es mejor dejarle la voz original. Este cuento ya yo no me lo como. Estamos hablando del 2018 y que a día de hoy no se doble cuando todo el mundo dobla sus videojuegos. Videojuegos como The Witcher, que tiene una trama excelente, aunque no está en español, pero está traducido en otros idiomas. Estamos hablando de las traducciones. Cada vez que juego un GTA, no entiendo mucho la historia. Muchos dirán, no sabes leer, lees muy lento. La verdad, cuando vas conduciendo, tienes policía detrás de ti, o estás en medio de una misión, estás concentrado, ya saben, conduciendo, no puedes conducir y a la vez leer esos subtítulos tan pequeñitos, tan bien rápido, porque tiene muchas conversaciones, ya saben, de gangster, muchas cosas. Hay muchas conversaciones y muchos detalles que te pierdes, que con los subtítulos no te da. Habrá gente que me diga, ah, yo sí, yo lo leo bien. Entonces, ¿cómo conduces? Yo no me puedo concentrar, estar conduciendo y a la vez estar leyendo los subtítulos, o en medio de una persecución, o en medio de una balacera. Tú me vas a decir a mí que tú apuntando te dará chance a leer los subtítulos también y apuntando a la vez. Yo creo que no. Entonces, hay muchos detalles. Por ejemplo, terminé GTA V. Solamente he pasado dos GTA en mi vida. Que es el, bueno, tres. Que es el Vice City, que es el Grand Theft Auto 3 y que es el Grand Theft Auto 5. Y en todos me he perdido de muchas cosas que no entiendo porque no me ha dado chance a leerla porque me pierdo. Entonces tú no llevas como la historia bien bien, y esto es algo negativo, que a día de hoy no traduzcan sus videojuegos. Esa excusa ya no está. Es una compañía que vende muchísimos videojuegos, debería traducir. El que lo quiera escuchar en español, ruso, o lo quiera escuchar en portugués, o en el idioma que sea, italiano, francés, que lo haga. Porque la gente quiere disfrutar y entender muchas cosas también. Muchos chistes, he visto videos que lo defienden esto, pero yo creo que no. Y esto es algo negativo. Otra de las cosas que no se dicen de Rockstar Games y de GTA, su saga, es que no solamente se hace famosa por ellos. Todo el crédito se lo dan a ellos, todo el crédito, y no es de ellos. Claro que hacen el videojuego, claro que hacen todo, pero hay algo que la gente obvia. Hay algo que está ahí y le ha funcionado. Los modders. Los modders le han dado una fama increíble a este videojuego y le dan, como quien dice, una publicidad extra, y mucha gente compra sus videojuegos, aparte de la calidad, de la historia y todo, pero también por los modders. Por hacer, ya saben, todas esas locuras, por implementar mods, como tú ver a Iron Man, ver a Goku o ver a Naruto. Hay tantas cosas que la gente compra el videojuego por esto, porque puede implementarle de todo gracias por la vía de los mods. Y la verdad, esto hace que el videojuego venda más, pero no se le da crédito a los modders nunca. Siempre se le da crédito a Rockstar, pero la fama y todo también es gracias a los modders. No solo por Rockstar Games, claro que el videojuego es desarrollado por ellos, pero esto de los modders y los mods le dan un plus al videojuego y no se reconoce, que lo mantienen vivo. Muchos dirán, loco, pero tiene su modo multijugador, su modo online, GTA Online. Pero ¿y los demás GTA anteriores a este? No lo tenían, por ejemplo, y este también sigue bebiendo de los mods. Porque todas las noticias que vemos relacionadas con GTA estos últimos años son hablando de algún mod. Por ejemplo, Thanos llega a GTA V, Iron Man llega a GTA V, Spider-Man llega a GTA V, mods grandiosos, muchísima variedad, increíbles, que tú dices, wow, también mods gráficos. Hay un sinfín de cosas que también han ayudado a contribuir con el éxito del videojuego, más allá de su modo online. Podemos ver cómo se sigue jugando GTA San Andreas gracias a los mods, con un sinfín de mods que hay también gráficos, que no envejece el videojuego. Hay gente que lo baja, ya saben, con gráficos más realistas, y se mantiene a día de hoy vigente GTA San Andreas y otros videojuegos. Es lo que yo digo. Otra cosa que no se dice mucho, o no se dice de Rockstar Games, es que abusa con los usuarios de PC. Nos trata como basura, nos trata como piratas. En pocas palabras, no quieren decir pirata,
Porque muchas veces la versión de PC la retrasa mucho y cuando le da la gana lanzan la versión de PC. Cuando entramos a Steam, en la lista de los más vendidos siempre está GTA V. Siempre pueden ir ahora mismo y comprobarlo, que no sale de la lista de los más vendidos. Que por piratería no es, porque el videojuego se piratea a día de hoy, igualmente se piratea, y no sale de la lista de los más vendidos en Steam. Puedes entrar ahora mismo y GTA V estará entre la lista de los videojuegos más vendidos. Ha vendido muchísimo en PC y se puede piratear a día de hoy. Que esto no es excusa. Siempre nos tratan como basura a los usuarios de PC. Y como ya dije, de pirata y como con soberbia, como nosotros lanzamos el videojuego cuando queramos o no lo lanzamos. Mira Red Dead Redemption 1, ¿por qué no se lanzó en PC? ¿Qué necesidad hay de no lanzar este videojuego? Porque no le dio la gana. Y esto no se dice tampoco. Hay muchas cosas de Rockstar que no veo que se dicen. Hay algunos que dirán alguna, pero hay muchas cosas que hemos visto, que yo he dicho de Rockstar Games, que la verdad no es tan santa como la quieren poner. También pretendía poner los mugs de pago, quería eliminar los mugs para incluirlo de pago y para tener un control sobre los mugs, que tampoco tan santa no es. Pues bien, creo que me escriban en los comentarios algo que no se dice de Rockstar Games. También creo que me escriban otra compañía para hacerle un video de lo que no se dice. Escriba su compañía y yo decidiré cuál compañía tomar para un próximo video, pero lo puedes escribir en la caja de comentarios. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Locón Gamer, digo hasta luego, me quité aquí, a loquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.